Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta puntada que queda muy bonita. La pueden usar en chalecos, bufandas y la verdad es que es muy muy fácil. Ya estiradita queda así con, ¿cómo se llama? Con cadenitas. Entonces la pueden hacer para todo tipo de prendas. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a tomar mi estambre y lo voy a enredar en el dedo. Y con mi gancho lo voy a meter por aquí y vamos a jalar para obtener una gasita. ¿Ok? Y jalamos. Vamos a trabajar en múltiplos de 4. Aquí sería una cadena. Dos. 4 cadenitas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a hacer otros 4 más, 13, 14, 15 y 16. Perfecto. Ahora voy a hacer una cadenita para subir nada más. Sí, es esta mi cadena para subir. Y en el segundo espacio voy a entrar aquí y haremos un medio punto. Ok, ahora vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenas. Ok, ahora vamos a contar. 1, 2, 3. En el cuarto espacio voy a entrar. Perdón, y haremos medio punto. ¿Ok? Nuevamente 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenitas. Contamos 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a entrar. Y haremos un medio punto. ¿Ok? Nuevamente una cadena, 2, 3 cadenitas, contamos 1, 2, 3 en mi cuarto espacio, voy a entrar y hacemos un medio punto. Nuevamente 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, aquí haremos, ay no, perdón, aquí. Vamos a entrar para hacer un medio punto y en la siguiente cadena hacemos un medio punto nuevamente. Subimos con una cadena, volteamos el tejido. Ya que volteamos nuestro tejido, en este mismo espacio vamos a entrar y hacemos medio punto. Me recorro al próximo espacio y hacemos también un medio punto. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer medio punto encima de nuestro medio punto anterior. Ok, ahora sigue nuevamente 1, 2, 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3 cadenas y terminamos con 2 medios puntos nuevamente, medio punto. Aquí es medio punto. Subimos con una cadena, ¿verdad? Vamos a girar. Aquí hacemos medio punto. Me recorro al próximo espacio y hacemos medio punto. Y repetimos. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. 1, 2.
2, 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Aquí hacemos medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Y ya estamos en la orilla, entonces vamos a terminar con 2 medios puntos. Este es mi primer medio punto. Me voy al próximo espacio, medio punto. ¿Ok? Miren, es así como tenemos nuestra prenda o nuestro pedacito de motivo. Que ya les digo, para bufandas esta queda padrísima. Bueno, a mí me gusta mucho este tejido. Bueno, ya nada más el punto es repetitivo. Aquí lo que hago es subo con una cadena. En el primer, ¿dónde está mi cámara? Aquí está. En el primer espacio que encuentro, hacemos un medio punto. Me recorro al próximo espacio y jalamos. Ahora hacemos una, dos, tres cadenas y que sigue pues un medio punto. Nuevamente una, dos, tres cadenas. Me voy al próximo espacio. Medio punto, una, dos, tres cadenas, entramos aquí, medio punto, una, dos, tres cadenas, medio punto y medio punto. Bueno, lo único que ya tenemos que hacer aquí es pues repetitivo. Subimos con una cadena en el mismo espacio, hacemos medio punto. Me recorro al próximo espacio y hacemos un medio punto. Una, dos, tres cadenas. Entramos aquí, medio punto. Una, dos, tres cadenas. Llegamos aquí, hacemos un medio puntito. Una, dos, tres. Voy a entrar aquí y hacemos medio punto. Uno, dos, tres. Medio punto. Aquí es medio punto. Una cadena, giramos y repetimos. Medio punto. Medio punto. Una, dos, tres cadenitas. Montamos un medio punto encima de nuestro medio punto anterior. Una, dos, tres cadenas. Medio punto. Nuevamente una, dos, tres cadenas. Montamos un medio punto encima del medio punto anterior. Una, dos, tres cadenas. Medio punto encima del medio punto anterior. Y medio punto encima del medio punto anterior. Si se fijan, es la forma como nos está quedando. Este es reversible. Lo mismo queda en el derecho que en el revés. Lo único que quedaría, pues, es cortar la hebra y anudar para que no se nos deshaga. Ahora, ustedes pueden hacerlo tan largo y tan ancho como ustedes quieran.
Únicamente recuerden trabajar en múltiplos de 4. Bueno, pues así queda, miren. Con un poco de abertura. Bueno, espero les guste y nos vemos pronto. Hasta luego, amigos.